El 12 de octubre es el Día del Farmacéutico Argentino. Por eso estamos con Melisa en la Farmacia Colombi. Quería saber, contame sobre tu experiencia, cuántos años hace que estás ejerciendo esta profesión. Bueno, hola, buenas tardes. Yo hace 5 años que me recibí, que estoy matriculada hace 4 en Provincia de Buenos Aires y hace 4 que trabajo acá en farmacia oficinal. Trabajé antes en un laboratorio, pero hacía control de calidad y, bueno, en farmacia, en lo que es comunitaria, hace 4. Contame quién es un farmacéutico. ¿Es alguien que te aconseja cuando vos venís a preguntar sobre un medicamento? ¿Cómo lo ves vos? Hoy en día el rol del farmacéutico cambió bastante. O sea, hoy nos enfocamos mucho en lo que es el paciente, en informar cómo administrar bien un medicamento, porque, bueno, si bien el médico también lo explica, muchas personas, o sea, acuden a la farmacia y hay que estar atento en cómo lo toman, si están tomando otros medicamentos. O sea, nosotros hacemos preguntas todo el tiempo porque es necesario para poder hacer un seguimiento del paciente. Y en la anterioridad, en el pasado, ¿cómo era el rol del farmacéutico? No, o sea, siempre fue igual, pero hoy se está como asociando más con los otros grupos de salud, o sea, como más en conjunto con el médico, ya sea, bueno, cardiólogo, todo lo que es nutricionistas, todos tenemos que actuar en conjunto para que funcione correctamente todo. Hoy lo que vemos mucho es problemas en lo que es polimedicación y la gente lo que más acude a la farmacia es por el tema de los dolores, el tema de los analgésicos, es mucha, o sea, pregunta recurrente en lo que es farmacia. Y es algo que nosotros tenemos que estar, digamos, tener presente, porque con toda la medicación que se toma, también ver los efectos adversos, las interacciones, y bueno. Y lo que vos ves en el día a día, ¿ves que hay un consumo por ahí de medicamentos en el sentido de no son muy conscientes de lo que consumimos y por ahí tomamos lo que creemos y no consultamos tanto? ¿Cómo lo ves vos a eso? Y sí, la verdad que nosotros, o sea, hablo en general, los colegas farmacéuticos tenemos que concientizar sobre el uso racional, sobre todo de antibióticos, que es lo que más hay abuso. Se toma 2 días, no se completan los tratamientos, lo que es diferenciar una gripe de una infección bacteriana, que no es lo mismo. Muchos asocian una gripe y quieren antibióticos. Eso también hay que explicarlo en el mostrador, aunque a veces, muchas veces no entiendan o lo quieran igual, bueno, recurrir al médico. O sea, nosotros derivamos también porque si bien hay muchos medicamentos que son venta libre, no son de uso libre, justamente. ¿Y en cuanto al cliente, ves que tiene una relación como de amistad con el farmacéutico? Y sí, sobre todo, no sé, en lo que es Provincia de Buenos Aires, calculo que sí, porque nos conocemos y entonces el trato es diferente. Siempre estás más presente. Sabes la familia, el entorno, entonces eso también ayuda a que puedan cumplir el tratamiento. Y en cuanto al tiempo que estudiaste o al tiempo de ahora del ejercicio del trabajo, ¿recordás alguna anécdota, algo lindo de la profesión? Ay, anécdotas hay todos los días, pero ay, no, en este momento no sé, particularmente algo, sí, no sé. Bueno, muchas anécdotas por lo visto. Bueno, Melisa, feliz día del farmacéutico y bueno, a disfrutar y a seguir ejerciendo esta linda profesión. Todos los días hacemos un poquito más. Gracias.